Bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like o me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que ya sabéis que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia, vamos a hablar con el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Massimino Prados, sobre distintos temas de actualidad. Vamos a abordar durante los próximos minutos qué han supuesto las últimas lluvias caídas para el campo de la comarca. También hablaremos de ese inicio de los trabajos del primero de los tramos de las canalizaciones de la presa de Rules y hablaremos también de una reunión mantenida con el subdelegado del Gobierno sobre esta última infraestructura y de la nueva sede de la Comunidad General de Regantes. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que pueda, apuesta por el producto de cercanía. Bueno, la situación aquí en la costa, la verdad que ha mejorado muchísimo, ¿no? Era un agua esperada, un agua muy necesitada. Y te puedo decir que la presa de Rules está a un 57% y la de Béznar está a un 70%. ¿Esto qué garantiza? Esto garantiza que tenemos agua suficiente para salvar el verano, ¿no? Cosa que antes era prácticamente imposible porque estábamos en una situación de presequía, de la cual acabamos de salir gracias a este agua que ha caído, además un agua que ha caído muy bien, un agua que no ha hecho daño y un agua que ha hecho que el campo, que los subtropicales sobre todo, vuelvan a crecer. Massimino, hemos salvado, dices que hemos salvado el verano con este agua, pero no estaría mal que lloviera un poco más precisamente antes del verano, ¿no? Porque después en el verano sabemos que no va a caer ni una gota. Evidentemente, hasta mayo, como se suele decir, ¿no? Esperar el agua de mayo, pues es interesante. ¿Haría falta que lloviese más? Claro que sí. Sería, yo te digo que el año pasado, por estas fechas, ¿no?, estaba la suma de los pantanos, era un 90%, y ahora en prácticamente un mes no vamos a poner el 90%. En 2023, yo te hablo por año, habían caído 80 litros en lo que es la zona esta cota 200, altura cota 200, y este año en prácticamente 3 meses, 4, pues llevamos 280 litros, ¿no? Que pues comparado con el año pasado, pues la verdad que le ha venido genial a la agricultura, porque aparte de eso el agua, aparte de mejorar lo que es las cosechas, pues dinero para el campo. Mucha gente decía, como ha coincidido precisamente toda la semana de lluvias con la Semana Santa, que qué fastidio y tal, pero bueno, hay que ver también que el agua es necesaria y no solamente para vosotros, para los agricultores, porque sin agua, por ejemplo, lo que decía de salvar el verano que también es puntero aquí en el tema turístico, también la poca industria que tenemos, el agua es necesaria para todos. El agua es totalmente necesaria para todos. De hecho, te digo que en la reunión de la sequía que tuvimos en Málaga el martes pasado, creo que fue, pues estaba pensando en limitar, ¿no?, que habían limitado ciudades a 150 litros por lo que era habitante, y se ha pasado a 200 litros, con lo cual es interesante para todos, ¿no?, pienso yo. Ahora que has comentado de reunión, no sé, la última vez que te hice una entrevista nos comentaste de bueno, un poco las intenciones de la Junta de Andalucía con ese nuevo canon por la presa de Rules y tal. ¿Hay alguna novedad a ese respecto? ¿Habéis mantenido alguna reunión? ¿Habéis hecho recapacitar a la Junta de Andalucía para que no intente también pasaros tanto a vosotros como a los usuarios el coste que tuvo la presa de Rules en su momento? Sí, vamos, las novedades que hay en este tema es que la presa nos la querían colocar a un 100%, se redució a un 50% y después se ha demostrado que los fondos europeos en la presa fueron un 70%. Entonces se le ha escrito un comunicado para que se lleve a cabo la rebaja de este canon, ¿no?, con lo cual no será tan caro, no será un 300%, será menos, y aún así pues no estamos tampoco muy de acuerdo, ¿no?, porque no se puede cargar una subida tan abismal de la noche a la mañana, ¿no?, creo yo.
En cuanto a la presa de Rules, ya hace unos días visitamos ese inicio de la obra, bueno, esa comprobación de que se están realizando las obras. Nos hiciste una primera evaluación, digamos, de eso, pero ¿qué te parece? ¿Crees que se va a ir a buen ritmo y que al final se van a cumplir los plazos? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y ya era hora, ¿no? Como se suele decir, de que empezaran la obra oficialmente, ¿no? Pues ya hay tubería y según el técnico la tubería la tienen acopiada, no tienen que pedirla, con lo cual es una ventaja, ¿no? Si hay cualquier conflicto, pues no tardarían lo mismo. Por otra parte, pues el desglosado 3, que estuvimos allí hablando con el subdelegado del gobierno, y él, en sus primeras palabras que me dice, garantiza que el desglosado 3 se va a hacer también, si no con los fondos estos europeos, sino con otro tipo de fondos, y que posiblemente la obra sea un 80-20, ¿no? O sea, 80 gobierno central y 20 que aportaríamos los regantes, en este caso nos lo adelanta la Junta, que ya se pactó con la Junta, y luego nos lo cobraría vía canon. Con el resto de los desglosados, eso que comentó de que se está actualizando el proyecto y tal, ¿qué opináis vosotros de eso? Hombre, mientras que no se pare, nosotros nos parece bien. Lo que no quiero con esto, que esta actualización, se alargue en el tiempo, no se dilate. Porque es verdad que estaba obsoleto, eran otros precios, otros tiempos, y que si los desglosados los quieren cambiar desde 11 y hacerlo a lo mejor en 5, pues nos parece genial, pero que no paren lo que tratamos. Precisamente en su intervención el delegado del gobierno no quiso dar ningún plazo de conclusión de la obra en general. Dijo que se iba a ir trabajando paulatinamente en el tiempo y tal, y que al final terminaría la obra. ¿Vosotros vais a intentar arrancar algún compromiso para que la obra esté ejecutada en X año? Hombre, por supuesto que sí, ¿no? Que se mojen un poco y digan que en cuánto tiempo se puede terminar todo lo desglosado, toda la obra, ¿no? Ya vamos a hablar de toda la obra. Hombre, nosotros sabemos que es una obra costosa, una obra larga, que necesita expropiaciones, una obra que necesita cruzar municipios, permisos medioambientales, porque va por rambla, barrancos, en este caso por el río y tal. Pero a nosotros nos gustaría que estuviera terminada en 10, 12 años como mucho. Maximino, cuéntanos el resultado de esa reunión que habéis mantenido con el subdelegado del gobierno en Granada. Hombre, pues el resultado de la reunión, la verdad que ha sido bastante satisfactorio por parte nuestra, ¿no? Porque lo que ya te conté, ¿no? Que a pie de obra nos vino a contar un poco así por encima, de que sí estaban dispuestos a financiar el desglosado 3 en el 80%, con esta visita que tuvimos allí en su delegación del gobierno, nos vino a afirmar que sí, que vamos, que si no tuviéramos ninguna duda de que el gobierno iba a poner el 80%. Con lo cual pues quedaría la obra, como ya dije anteriormente, ¿no? Que era 80% gobierno central, 20% Junta Andalucía, y que con un acuerdo que se firmó con los regantes, y después devolveríamos vía canon. ¿Algún plazo dieron? Lo van a hacer lo más rápido posible. Dice que, vamos, nos vino a contar que el periodo ambiental está a punto de terminar, con lo cual de ahí se pasaría al periodo de ejecución, ¿no? Que a lo mejor son 4 meses, ¿no? Y en 4 meses se puede empezar la obra. No me quiso decir fecha, pero que por ahí va a rondar. Es decir, que todo apunta a que si todo va bien, las obras podrían comenzar a final de este año, principio del que viene. Si todo marcha bien y no hay ningún problema, que creo que no lo debe haber, porque la verdad que nos afirmó varias veces que estaban por la labor, pues sí, posiblemente empiecen en la fecha esta. Me imagino que del resto de tramos también hablaríais, ¿no? Sí, nos vino a decir que el resto de los tramos desglosados, que ahora no sabemos si serán 11 o serán 2 o será 1, que nosotros contra menos sea mejor. Se había creado un comité técnico por parte de la Junta y por parte del Gobierno Central, ¿no? Ya que los dos tienen competencias, ¿no? Y que estaban desarrollando este comité técnico el resto de los desglosados, y una vez que estuviesen esos desglosados ya redactados, pues nos volveríamos a reunir, porque también le exigí
lo de poner una fecha para el término de toda la obra, ¿no? Ahí dijo que lo más antes posible. Aquí ya sabes tú que los políticos no quieren mojarse mucho, pero sí hubo el compromiso por su parte de que cuando el comité técnico tuviera su trabajo hecho, volver a reunirnos y intentar poner una fecha límite a toda la obra. ¿Y ya estará la planificación hecha también de cuáles son los tramos que finalmente haya, los que seamos más urgentes, y conoceréis también pues la planificación, cómo se va a desarrollar la obra en su conjunto? Sí, vamos, el tramo, el de los AO3, es el tramo que está, es real. Los demás tramos ya no sabemos si se van a hacer el 4, el 5, el 6, el 7 hasta llegar al 11, o va a salir en uno solo toda la obra o en varios, es lo que nos viene a decir, ¿no? Yo lo vi mejor incluso así, ¿no? Porque cada tramo lleva un periodo, que lleva un tiempo, y de esta forma pues no llevaría ese tiempo, ¿no? Sacas uno y, o dos, y vamos a tirar para adelante, ¿no? Pero eso es justo lo que te iba a preguntar ahora, porque antes has dicho para nosotros, cuantos menos sean, mejor. Por eso mismo que estás diciendo, ¿no? Me imagino. Claro, es que tú imagínate que el estudio ambiental, la ejecución de obra, o sea, cada tramo tienes que hacer varias facetas, pues la verdad que no llega, no hay forma, ¿no? Yo lo veo más rápido, además los vi muy convencidos, los vi muy por la labor, y salimos muy contentos de esta reunión. Maximino, una cosa que se puede estar planteando la gente que te esté viendo ahora mismo, se haga finalmente 11 tramos, 11 desglosados, se hagan 7, se hagan 6, se hagan 3, me imagino que está garantizado que el agua llegue absolutamente a toda la comarca, ¿no? Evidentemente, o sea, nosotros estamos aquí para que el agua llegue a toda la comarca, no vamos a permitir que se beneficien unos y otros no. Nosotros queremos que se beneficie toda la costa, y estamos con todos los regantes, ¿no? O sea, estamos luchando por eso. No permitiremos que se quede, bueno, no ya no que rieguen uno y otro no, sino que se paralice la obra, es lo que no vamos a permitir. Y ya te digo que me traje un buen concepto del señor Montilla, el subdelegado del gobierno, que lo vi con ganas de trabajar. También te meto entre paréntesis que ya sabes tú cómo son los políticos, sí, y luego hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pero aún así la alegría era una alegría buena. El que estuviera antes en 11 desglosados y ahora se acorte en 5, el agua, según la obra, llega a toda la comarca. Lo que no llegaría si no hacen la obra, ¿no? Si hacen parte y se paran ahí. Lo que no se puede es parar. Porque ahora mismo, pues, si es verdad que todo el agua está llevando al margen derecho, pero también le toca al margen izquierdo. Lo que más diría yo, pues, que nunca se queden quietas las obras, ¿no? Que una vez que han comenzado, que no se detengan, porque yo sé lo que pasa, ¿no? Que vienen las elecciones, te hacen una obra, se paran, y luego a los 4 años te hacen otra, y no, eso no estamos dispuestos a permitirlo. Bueno, Maximino, aparte de todo el tema de lo que hemos hablado, hay otra novedad con respecto a la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, que es que estáis estrenando instalaciones nuevas, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues sí, la verdad que donde estábamos antes situados era un poco comprometido, no había aparcamiento, y para recibir a los regantes pues es más fácil hacerlo aquí, ¿no? En estas nuevas instalaciones que están dentro de lo que es Motriz Carchuna. Como podéis ver aquí, llevamos un mes y son unas instalaciones más accesibles, ¿no? Para los regantes. Imagino que también os supone un ahorro, ¿no? Por supuesto que sí, hay un ahorro en alquiler bastante considerable, ¿no? De estar allí a estar aquí. Y además, en lo que es el tema del secretario de la comunidad, el trabajador, al estar cerca de la otra comunidad, ¿no? Pues, y Manolo ser el vicepresidente, pues se presta un trabajo que es más fácil y más amplio. ¿Ganáis en operatividad? Sí, ganamos en eficiencia y en calidad, ¿no? Como tú puedes ver, pues aquí puede ir el regante y aparcar en la misma puerta, ¿no? Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. En esta ocasión, para realizar las distintas presentaciones de los temas de este programa, hemos escogido las instalaciones de Saliplan Garden. Aquí se pueden encontrar
infinidad de plantas, algunas de ellas convencionales y otras ecológicas. Pues precisamente lo que os proponemos durante los próximos minutos de este sector primario es contaros cómo se realiza la producción de esas últimas, de las plantas ecológicas. Bueno, estamos en la delegación de Puntalón, delegación destinada a la producción ecológica de forma exclusiva. Aquí todo lo que se produce es planta ecológica. Y bueno, los principales cultivos que producimos son pepino, tomate y pimiento. Lo que pasa es que bueno, ahora en esta campaña de invierno pues también hay plantas de... ahí se produce brásica, en concreto planta de brócoli, también algo de puerro. Y siempre pepino, pimiento y tomate siempre hay, aunque en menor producción. Eso en cuanto a la línea de profesional. También tenemos la línea de hobby Saliplan a nivel de aficionado, que ahí tenemos pues, todas las especies que ahora mismo se pueden cultivar: alcachofa, puerro, lechuga, todo destinado al mercado aficionado y que distribuimos por toda España y Portugal. Cuéntanos un poco cómo es el proceso del semillero, es decir, vosotros cogéis la semilla, me imagino, y a partir de ahí, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo cultiváis y en qué punto se lo dais al agricultor o se lo dais al aficionado? Bueno, todo parte de nuestra delegación central en Carchuna, ahí es el centro neurálgico de la empresa, de Saliplan. Sembramos allí y luego la producción, en el caso de la parte ecológica, se realiza en estas instalaciones de Puntalón, en las que tenemos dos invernaderos, este último que estamos estrenando en el que nos encontramos, y en total contamos con casi 3,5 hectáreas dedicadas a la producción ecológica. Una vez que llega la planta, las bandejas aquí se extienden y desde se produce la germinación y el crecimiento hasta el estadio y el tamaño que el agricultor nos pide. ¿Y cómo es en vuestro caso la producción? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los invernaderos y hablamos con los agricultores de ecológico, pues nos dicen que tienen lucha biológica, que tienen, bueno, pegatinas, estamos viendo que tenéis también. ¿Qué sistema utilizáis vosotros pues, para el cultivo ecológico? Bueno, al final hay una serie de restricciones químicas, obviamente, y cada vez pues, se está imponiendo más la producción integrada, la lucha integrada. El control de las plagas ya en campo y por supuesto aquí en el semillero, pues con insectos auxiliares que depredan y controlan los insectos que suponen una plaga para los cultivos que producimos. Nos has comentado que antes tenéis un invernadero solo, ahora tenéis dos invernaderos, me imagino que la demanda no para de crecer, ¿no? Claro, la demanda a nivel agrícola y en concreto en nuestra empresa crece. Y en el sector ecológico pues también va creciendo y nosotros especialmente dado el servicio y los resultados que el agricultor ve en nosotros de seriedad, de control de materia activa y al final esa confianza hace que el agricultor pues confíe en nosotros y crezcamos a nivel de ecológico. ¿Hay que estar más encima de las plantas ecológicas que de las convencionales? Claro, requiere de mayor control, monitoreo. Al final la lucha integrada exige de eso, un mayor control y cercanía a la planta. Francisco, cuéntanos cuáles son los cuidados que requieren las plantas que tenéis aquí. Por ejemplo, se me ocurre el riego, el aporte de nutrientes, ¿qué más cosas le hacéis? Bueno, pues la planta, pues como requiere mucho cuidado, sobre todo en ecológico, porque tenemos pocos medios químicos para poder combatir plagas y hacer plantas. Entonces, dentro de cada variedad, pues necesitan algunas pues un requerimiento que no llevan otras. Por ejemplo, un puerro es muy, muy bravío, un puerro necesita más abono y con respecto, por ejemplo, a un pepino, pues un pepino necesita riegos menos frecuentes, más cortillos y vamos, para que salga una planta más vigorosa. Cuando nosotros vamos a los invernaderos, siempre los agricultores nos dicen que cuando la planta es más pequeñita, pues hay que hacerle más aportes nutricionales, que está un poco más encima de ella. Y conforme va creciendo, pues los aportes siempre es simplemente cuando van necesitando. ¿En vuestro caso es similar? ¿O aquí, por ejemplo, los aportes nutricionales que le hacéis son constantes? Pues sí, son similares. Aquí los aportes, cuando recibimos una planta que recién extendemos,
pues ese aporte de nutrientes es menor, hasta que la planta tenga una germinación y un tamaño óptimo adecuado en el cual ya requiera más nutrientes, en el cual vamos aportando pues poco a poco, y ya te digo, dependiendo del estado de la planta. A mayor tamaño de planta, pues mayor nutrientes exige la planta. Es decir, que en vuestro caso sería al contrario que los agricultores, digamos, ¿no? Los agricultores como que los miman un poco más las plantas en el momento en el que las reciben, y vosotros al principio, claro, hay que tener en cuenta que vosotros lo que recibís es prácticamente la semilla, ¿no? Entonces, conforme va creciendo la planta, es cuando más va incrementando. Correcto, nosotros recibimos la semilla, entonces la semilla pues requiere pues su humedad correspondiente y poco aporte. Y ya te digo, como te decía antes, conforme va evolucionando la planta, pues vamos añadiendo los nutrientes que requieren. Y en cuanto a los riegos, antes nos has dicho evidentemente que dependiendo de cada planta pues necesitará más agua o menos agua. Pero por ejemplo, lo mismo, al principio cuando llega la planta pequeñita o la semilla, ¿ahí necesita más agua, necesita menos agua? Menos agua. Ahí, una vez que llega la planta que está en semilla, necesita menos agua por el tema de no hacer mucha humedad y que pudra la semilla y no germine. ¿Y el mantenimiento que vosotros tenéis aquí de las plantas se limitaría a eso, a los abonos, los aportes nutricionales y el riego? ¿Le hacéis algo más a la planta? Me refiero, los agricultores, por ejemplo, cuando las plantan en sus invernaderos, pues tienen que quitarle hierba, tienen que destallarla. ¿Vosotros en vuestro caso qué es lo que...? Nosotros en nuestro caso, pues ese tema no lo hacemos. O sea, nosotros es hacer una planta que le llegue al cliente en las mejores condiciones óptimas, con un buen porte, y lo único que sería criarla hasta su estado óptimo para trasplante. Vale. Y en el caso de algunos cultivos, por ejemplo, que dependiendo del agricultor, si lo quieren con un tallo, con dos tallos, vosotros lo hacéis eso también, me imagino. Sí, correcto. Nosotros el agricultor, por ejemplo, sobre todo en tomate, pues piden demanda de despunte a dos, despunte a tres hojas. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando en el momento óptimo del despunte a dos o a tres, pues lo despuntamos, siempre dándole sus días de margen para que ese tallo, cuando llegue a campo, pues llegue en unas condiciones óptimas. Y luego, por ejemplo, a la hora de cortar la planta, para entregarla, ¿cómo lo hacéis? Por ejemplo, o sea, nosotros cogemos manualmente, las mujeres cogen y despuntan, si es a dos hojas, pues despunta justamente al corte de las dos hojas. Entonces, en ese momento seguimos regándola, seguimos abonándola, tratándola, hasta, ya te digo, hasta, dependiendo, por ejemplo, las fechas que sea, en verano, pues en menos días pues se consigue tener el brote óptimo, en invierno pues se necesitan más días debido a las temperaturas y al clima. Me refería sobre todo a cómo es el proceso por el que vosotros cogéis la planta para entregársela al agricultor. Quiero decirte, ¿vosotros le hacéis algo o simplemente en la misma bandeja en la que la estáis cultivando aquí ya se la lleva al agricultor? ¿Cómo? Sí, sí, correcto. En la misma bandeja, o sea, desde que la recibimos la bandeja, nosotros, pues te repito, que la planta ya tiene una evolución. En el momento óptimo del despuntado, en este momento que le tenemos que hacer, nosotros le realizamos el despuntado en esa misma bandeja, no cambiamos ni nada. Y entonces volvemos a dejar la bandeja en su sitio, y esa bandeja, cuando los brotes ya tienen un tamaño óptimo, pues lo entregamos al cliente. La planta se entrega en la misma bandeja que recibimos. Bueno, y en cuanto al crecimiento de la planta, ¿es más lento en ecológico que en convencional o tarda igual? Bueno, normalmente las herramientas son diferentes al convencional, pero y el manejo, pero los días de crianza, por así decirlo, son muy similares a tanto en producción ecológica como en convencional. Vale. Y el grado de supervivencia de las plantas, es decir, por ejemplo, si vosotros empezáis con 1 millón de plantas, ¿cuántas plantas se pueden perder en el camino? ¿Ese número es mayor que en convencional al no utilizar productos químicos y tenés que hacerlo todo de una forma natural? ¿Es mayor o es similar? Bueno, es evidente que hay mayor riesgo de enfermedades, pero realmente con los cuidados y controles y la tecnología de la que disponemos, pues hace posible que el aprovechamiento sea similar a la producción convencional. Desde que sale la semilla de Carchuna, bueno, desde que se planta la semilla en Carchuna, por decirlo de alguna forma, hasta que vosotros entregáis al agricultor, ¿cuánto tiempo pasa? Depende de la especie y de la época del año. Pues
tenemos cultivos como la judía, que apenas tarda una semana en verano, a planta de puerro ahora en invierno que puede tardar 75 días. Hay un tomate entre 25 y 40 días, el pimiento entre 30 y 50, dependiendo también de la época del año. ¿Y todo lo que producís aquí se queda en la zona o lo vendéis fuera o cómo? Bueno, el mercado fundamentalmente es Granada, Málaga y Almería, pero tenemos clientes en la parte profesional en toda Andalucía y algunos en el norte y centro de España, pero fundamentalmente es Granada, Málaga y Almería. Y a nivel aficionado sí se distribuye por toda España y Portugal. También recientemente nos hemos certificado la norma NOP, que posibilita que agricultores y comercializadores de nuestra zona puedan exportar sus productos a mercados como el estadounidense. ¿Y cuáles son los productos que más salida tiene, que más demanda tiene? Lo que más producimos en ecológico este último año, lo que más se ha hecho ha sido plantas de pimiento. Pero pimiento, tomate y pepino son las principales especies a nivel hortícola en nuestra zona y también en el caso del ecológico. Cada vez se apuesta más por los cultivos ecológicos, ¿no? Hay quien dice que es el futuro, ¿no? Bueno, en la producción ecológica aumenta y sobre todo también aumenta la producción integrada. Al final, las restricciones en cuanto a las materias activas empleadas en los cultivos es un hecho y cada vez el agricultor y los profesionales a su servicio, como somos los semilleristas, nos estamos adaptando y cada vez con mayor éxito. Marta, nos ha comentado antes Juan Antonio que vosotros estáis realizando aquí la producción en un invernadero de última generación. ¿Qué significa eso de última generación y cuáles son los avances técnicos que habéis incorporado? Bueno, pues este invernadero de producción, que no lleva ni un año, se diferencia del resto en cuanto a avances tecnológicos, sobre todo en temas de gestión de clima, ¿no? Todo está muy asociado porque al final el clima es una de las maneras que nosotros tenemos para llevar la planta adelante y evitar los problemas. Entonces, con respecto a eso, pues los invernaderos cada vez tienden a ser de altura más alta y este es uno de ellos, ¿no? Además tiene un gran sistema de ventilación con ventanas cenitales del sistema mariposa, estilo mariposa, lo que nos permite una mejor gestión del clima dentro del invernadero, ¿no? También tenemos además estratificadores, sistemas de calefacción mediante aerotermia. También tenemos además los trenes de riego, son también de última generación, que se pueden manejar en control remoto, tanto en velocidad como en dirección. Luego además, también en cuanto a sistemas de calefacción, bueno, refrigeración, tenemos también el doble techo, que es una de las innovaciones que se están utilizando últimamente en tema de invernaderos. Y al final todo es nuevas tecnologías para gestionar mejor las condiciones que se necesita el cultivo dentro de los invernaderos. También como cultivamos diferentes tipos de especies, pues al final los invernaderos los podemos dividir con el sistema de bandas, de tal manera que al final en cada sección tenemos las condiciones óptimas para cada cultivo. ¿Por qué eso que nos has comentado lo primero? ¿Por qué se tiende a que cada vez los invernaderos sean más altos? Al final una mayor altura te genera un mayor volumen dentro del invernadero y a nivel físico es mejor controlar el clima, las condiciones del aire, la temperatura. Es una cuestión física, ¿no? Aparte de que, bueno, en este caso no porque es semillero, pero en temas de producción pues también te permite aumentar el cultivo en altura. Nos has comentado también pues que eso, que al tener el sistema de banda os permite el invernadero dividirlo en varias zonas. La verdad que cuando hemos llegado, dependiendo de la zona, hay más calor o menos calor, lo que tú has dicho un poco, ¿no? Será para adaptarse a las exigencias del cultivo. Claro. Sí, correcto. Esta zona, de hecho, antes de estar abierta estaba a mayor temperatura porque los pimientos que tenemos aquí necesitan una mayor temperatura para alcanzar condiciones óptimas. Entonces, al final, lo que hacemos es sectorizar para intentar dar las condiciones mejores a cada planta en cada momento. Por curiosidad, ¿cuáles serían las plantas que necesitan menos calor y cuáles son las que necesitan más calor de todas las que tenéis? Mayor temperatura, pimiento, sobre todo, y menor temperatura, cultivos tipo cebolla, por ejemplo. En cuanto a las personas que componéis el equipo de esta delegación, ¿cuántas personas trabajáis aquí? Pues aquí suele ser un poco dependiendo del volumen de trabajo que pueda existir, pero nunca hay menos de 10 personas y actualmente estamos trabajando unas 20-25 personas. ¿Y cuál es vuestra época de mayor producción?
Pues ahí se divide en dos periodos de trabajo, uno que va de abril a mayo principalmente porque el hobby tiene mayor demanda y sobre todo también para nivel profesional para cultivo al aire libre, y luego agosto-septiembre para cultivo profesional pero invernadero para la producción andaluza. Y Fran, una curiosidad que yo tengo, por ejemplo, imagínate que yo soy un agricultor y te he encargado 1000 plantas de tomate, ¿vale? Y tú me dices, las plantas ya las tienes listas, José Luis, pero yo te digo, pues me viene muy mal porque no he terminado de preparar la tierra y tal, ¿me las puedes mantener una semana más? ¿Eso se podría hacer, por ejemplo? Sí, sí, sin problema, sin problema. De hecho, las plantas, pues, no son tornillos, como decimos, que se fabrican, y pues bueno, dentro de los límites siempre, pues podemos, si el cliente nos pide que retrasemos una planta, pues se la podríamos retrasar, ya te digo, siempre dentro de unos límites que no se hayan límites excesivos en el cual pues perjudique tanto a él o a nosotros. Te voy a hacer una pregunta un poco personal, yo no sé si llegará, muchas veces con los agricultores hablamos, pues que claro, cuando hayan cultivado una planta desde que la han recibido pequeñita vuestra, hasta que les empieza a dar los frutos y un poco después, cuando termina la campaña y tienen que arrancarla, pues tienen como un sentimiento ahí de que algo que forma parte de ellos se les va, ¿no? Uh-huh. En vuestro caso pasa lo mismo, es decir, con vosotros la planta está menos, pero tú, por ejemplo, estás viendo lo que tienes lo justo que al lado, ¿no? Y cuando se la lleva el agricultor, te da, no sé, como algún sentimiento, o dices, venga, vaya a empezar una etapa nueva, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En mi caso mismo yo te puedo hablar que vamos, que yo esto a lo que me refería es que se va un cliente, yo la satisfacción de que ese cliente recibe una planta en condiciones en la cual él va a trabajarla y es su futuro, pues la verdad que a mí me enorgullece bastante, y el hacer y poder hacer esa planta en condiciones, pues la verdad que es una satisfacción. ¿Y es satisfactorio también este trabajo, aunque sea estar rodeado de plantas que sean pequeñas, pero a ti te gusta, a ti te sí, llena? Sí, sí, a mí la verdad es que es un trabajo que me gusta, de hecho yo creo que lo vivo bastante y me apasiona, y la verdad que sí. ¿De qué volumen de plantas podríamos estar hablando que vosotros producís en una campaña en ecológico? Pues en ecológico podríamos estar hablando en torno a 20 millones de plantas, que sería un 15% más o menos del volumen de la empresa. Y creciendo, me imagino. Y creciendo. De hecho, estas instalaciones se han hecho nuevas pues por el tema ese de que vamos creciendo y necesitamos más superficie para poder... Sí, para dar respuesta a la demanda que tenéis. Antes hemos hablado un poco con tu compañero de los sistemas que vosotros utilizáis aquí, ya que no podéis emplear productos químicos en la producción ecológica. Vamos a profundizar un poco más, porque por ejemplo estamos viendo que debajo de todas las bandejas tenéis muchas plantas, muchas matas, ¿no? Por ejemplo, ¿eso para qué sirve? Bien, pues esas plantas que tenemos son plantas bunker, en las cuales hacemos suelta de insectos auxiliares, depredadores. O sea, por ejemplo, en la lobularia hacemos suelta de orium, que es depredador de trip. Y tenemos también cebada, en el cual hacemos plantas bunker de pulgón, en el cual soltamos el afibio, que es un parásito, es una avispilla que depreda al pulgón. Y con eso pues vamos combatiendo las plagas, las posibles plagas que puedan tener. La verdad que nosotros cuando hemos entrado en el invernadero, aquí lo tenéis todo mucho más hermético, por decirlo de alguna forma, que cualquier agricultor tiene su invernadero, porque bueno, lo que hablábamos también con tus compañeros, ¿no? La tecnología que tenéis vosotros aplicada aquí no es la que tiene un agricultor y tal. ¿Aún así le afectan mucho las plagas a las plantas que tenéis, o es más bien por precaución lo que estamos hablando? ¿Qué hacéis? Por precaución, aquí tenemos que tener la precaución pues de posibles plagas, nosotros tenemos que anticiparnos, entonces esa hermeticidad que tenemos es porque hay que evitar dentro de lo posible toda la infección que podamos tener, o sea, a eso se debe esta hermeticidad. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía.
Con el cambio de estación, muchas personas tienen las piernas cansadas o hinchadas. Precisamente durante los próximos minutos de este sector primario, el médico integrativo de Naturalia, Miguel Martín Almendros, nos va a comentar cómo podemos evitarlo. Ya sabéis que las piernas cansadas no solo es un problema de verano, sino que también lo tenemos en invierno, y en otoño, y en primavera. Y si no, que se lo pregunten o se lo digan a las personas que la padecen, ¿no? Pues piernas cansadas, hombre, fundamentalmente es en verano. ¿Por qué? Porque hace más calor, se produce más vasodilatación por el calor de las venas, entonces empeora toda la circulación, se estanca la circulación en las extremidades inferiores, hay una gran retención de líquidos, y ya vienen los síntomas que ahora vamos a ver de piernas cansadas. Y que no es un problema solo de personas muy longevas, sino que es un problema que el 80% de las personas adultas de más de 18 años lo sufren o lo padecen o lo van a padecer. Solo se libra un 20%. ¿Y qué síntomas podemos tener por piernas cansadas? Porque claro, todo el mundo ya sabe lo que es una pierna cansada, ¿no? Las piernas se me cansan. Pero hay unos matices que es importante tenerlo en cuenta para, sobre todo cuando vas a una consulta médica, discernir si esas piernas cansadas es por un tema circulatorio, es por otros temas que ahora vamos a ver, ¿no? Otras causas que puede haber detrás de esas piernas cansadas. Los síntomas, en primer lugar, es un dolor. Es un dolor o bien generalizado de todas las piernas, o bien localizado, y muchas veces cuando es un dolor localizado se localiza en zona que hay varicosidades, que hay varices, o bien abultadas o bien en forma de arañas vasculares. Ese, aparte del dolor, es un cansancio y pesadez de las piernas, que me refieren a mí las pacientes y los pacientes, que es como si tuviesen columnas en las piernas, que les cuesta mover como si tuviesen hierro dentro de las piernas. Se acompaña muchas veces de calambres, de contracturas en la zona de los gemelos, de hormigueos, como si tuvieses disestesias, hasta los pies incluso te pueden llegar, calor, mucho picor en las piernas, prurito, desazón que te obliga a rascarte y nunca estás cómodo, y sobre todo la hinchazón, el dolor y la hinchazón, ¿no? El cansancio y la hinchazón son los dos pilares fundamentales de las piernas cansadas, que en muchas ocasiones pues se acompañan de varices, de arañas vasculares, y en las situaciones más avanzadas, cuando hay un problema de circulación de fondo, pues incluso en donde más notas esa pesadez, ese hinchazón, hay problema de celulitis, porque detrás de la celulitis, en muchísimas ocasiones, por no decir en la mayor parte de las circunstancias, tenemos un problema de retorno venoso, un problema circulatorio. Las causas, como hemos comentado al principio, pues son múltiples causas, ¿no? En primer lugar, tenemos la causa por antonomasia de piernas cansadas, que es la insuficiencia venosa, ¿no? Y eso es cuando tenemos una insuficiencia venosa como origen de piernas cansadas, la mayor parte de estos pacientes son mujeres. ¿Por qué? Porque detrás de esa insuficiencia venosa subyace muchas veces un problema hormonal, un desequilibrio hormonal, un desequilibrio endocrino. Y esto lo justifica que ese dolor de piernas cansadas y ese hinchazón en las mujeres se centra, cuando es debido a causa hormonal, en los cambios menstruales. En el síndrome premenstrual, cuando están menstruando, ahí es cuando más se acentúa, ¿no? Y luego, hombre, que es patognomónico de la mujer, los embarazos, cuando tienes el bebé o la bebé en el panzú, que entonces te impide el retorno venoso, entonces suele ser muy típico pues la pesadez de piernas y la hinchazón y el dolor de piernas, ¿no? Luego otra causa es el sedentarismo. Mira, hoy en día nos estamos dando una sociedad que la mayor parte de las actividades profesionales se ejercen sentados. Y todo va ya por inteligencia artificial, por ordenador, por despacho, sentados en definitiva. Y eso también ocasiona esa falta de movilidad, una retención de líquido en las piernas y un no retorno venoso. Otra causa es la mala alimentación. ¿Por qué? Porque si no llevamos una dieta mediterránea, como 20 veces os he comentado en este medio de llevar, pues igual acabamos haciendo una dieta desequilibrada con un abuso de consumo de sal, de cloruro sódico, y esa sal hace que se retenga mucho más líquido en nuestro cuerpo, y eso se asocia a un desequilibrio de la circulación. La mala higiene postural, que eso va en gran parte medido por el sedentarismo, asociado al sedentarismo, y otras veces no, ¿no?
porque tenemos profesiones que igual tienes que estar, cuando estás en una corrida trabajando, tienes que estar de pie, sin moverte, en 8 horas, salvo para ir a hacer pipí, en 30 segundos, ¿no? Entonces eso ya te ocasiona también unas piernas cansadas, o cuando hay un sedentarismo en la oficina, cuando no te queda más remedio que estar sentado y no te puedes mover, ¿no? No te puedes mover, entonces se asocia también a esas piernas cansadas. Medicación. Medicación, pues es un tema que a veces tienes que lidiar con ello, ¿no? Porque ya hemos dicho en varias ocasiones que lo que arregla una cosa estropea dos, ¿no? Y aquí lo estamos viendo cuando hablamos de antihipertensivos, cuando hablamos de antidepresivos, cuando hablamos de anticonceptivos orales o simplemente la toma de antiinflamatorios como ibuprofenos, se asocian a un problema de retención de líquidos y de piernas cansadas por un compromiso circulatorio. ¿Cómo no? Ya que hablamos hemos hablado de la mala alimentación, el sobrepeso. A mayor peso que tenga una persona, más dificultad va a tener de retorno venoso, más compromiso de las válvulas de las venas para que ese retorno venoso vaya en condiciones hacia el corazón y no se estanque en las extremidades inferiores, ¿no? Y por último, pues podemos tener algunas patologías, como patologías tiroideas, problemas de corazón, insuficiencias ya graves renales, que hace que se retengan líquidos en las extremidades inferiores, independientemente de que haya problema circulatorio, de que te muevas, no te muevas, o que tengas una vida sedentaria o no tengas una vida sedentaria, ¿no? Esas son un poco las causas que más pueden incidir en los problemas de piernas cansadas, tengan o no compromiso de circulación, de retorno venoso. Y con la pincelada que hemos dado a las causas, pues ya podéis imaginar pues por dónde van las soluciones, ¿no? Porque todo problema tiene una solución, que requiere mayor implicación nuestra, pero todo tiene una solución, y en este caso realmente requiere mucha implicación, porque tenemos que empezar con unos hábitos saludables, y esos hábitos saludables van de la dieta mediterránea, una dieta mediterránea sana, rica en fibra, que aumente el ritmo intestinal y que cuando tú consigues hacer deposiciones una o dos veces al día, evitarás la congestión, la constipación, como llaman los franceses al estreñimiento, el atasco en el vientre que impide el retorno venoso. Y además una dieta mediterránea rica en frutas y verduras de temporada y de proximidad, pues es una dieta rica en flavonoides. Los flavonoides son unos fitoquímicos que actúan produciendo una vasoconstricción y actúan como antiinflamatorios naturales. ¿Dónde los tenemos flavonoides? Pues los tenemos en alimentos tan de nuestra zona como el pimiento, como las espinacas, como las fresas, como la remolacha, como las uvas tintas, las uvas de color rojo por el resveratrol, que ayuda mucho al retorno circulatorio. También tenemos a nuestra disposición, tenemos la posibilidad de usar complementos alimenticios, ¿no? Complementos alimenticios que, como aunque se dispensen en herbolario, no sean exclusivos de farmacia, pero siempre es conveniente, como es mi martinete cuando me refiero a ellos, es la prescripción o el consejo por un profesional sanitario, una persona que sepa de esos complementos alimenticios, que puede ayudar mucho a la pesadez de las piernas, al retorno circulatorio, pero también, por mucho que sean naturales, puede tener interferencias con otros medicamentos. Ahí tenemos, por ejemplo, la bilroja, el ginkgo biloba, el castaño de Indias, que es la castaña pilonga, la amarga, y el Ruscus aculeatus, el rusco, ¿no?, que está en muchísimas fórmulas, como venotónicas y como estimuladoras del retorno venoso y descongestivas de las piernas. Muy importante también, en tercer lugar, beber muchísimos líquidos. Cuanto más líquido bebamos, el riñón va a trabajar mejor, y no, siempre que no haya una insuficiencia renal, evidentemente nos va a ayudar a mover la sangre en el cuerpo porque mueve los líquidos. El ejercicio, fundamental. Hábitos alimenticios y actividad física, andar, nadar, bicicleta, en definitiva, ejercicios que potencien la musculatura del tren inferior, de las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque así como las arterias tienen una musculatura que se contrae y hace que bombee y avance la sangre, las venas no tienen esa musculatura que se contraiga y hace y haga que nos retorne la sangre de las piernas al corazón, sino que depende de la musculatura que rodea esas venas, y eso lo tenemos que estimular, esa musculatura de las piernas, pues con actividad física regular y adaptada, por supuesto, a nuestra edad.
Los consejos que os puedo dar a una persona que ya tenga piernas cansadas es para que coja las riendas de su vida, de sus piernas cansadas, es en cuanto llegue a casa, por ejemplo, pues sentarse, cambiarse de ropa, ponerse cómodo, evidentemente, y levantar las piernas a la altura del corazón para que retorne toda la circulación más allá de los tobillos, para que suba, ayudar a que, aparte de la actividad física que podamos implementar cuando tenemos nuestro tiempo libre, simplemente por tema de gravedad, vaya retornando esa sangre al tronco y al corazón para que vaya bombeándose. Duchas de agua fría, de los tobillos hasta las ingles, o si no agua fría, agua templada, ir jugando con agua templada, agua fría, para estimular ese retorno venoso. También nunca está de más que nos demos un masaje ascendente, empezando por los tobillos y acabando en los muslos, con algún tipo de pomada, pues que sea circulatoria, que sea fresca, que tenga efecto frío, y la mayor parte de estas pomadas suelen llevar aceites esenciales, que son los que le dan esa sensación de frescura después de darse el masaje, y eso tonifica la musculatura y hace que estimule el retorno venoso. Cómo no, intentar no usar tacones. Cómo no usar prendas ceñidas, porque si estamos diciendo que el problema de piernas cansadas va asociado a problemas circulatorios y en la mayor parte de las ocasiones asociado a mujeres, rayos, muchas veces ves a señoras o chicas no tan mayores que van con una ropa ceñida que parecen, perdonadme, parecen morcillas mal embutidas. Entonces, eso lo único que nos hace es perjudicar el retorno venoso. Entonces, eso tenemos que ser conscientes junto a los tacones, el llevar prendas holgadas y no usar tacones para facilitar ese retorno venoso y evitar la sensación de piernas cansadas. Ya hemos comentado antes también no cruzar las piernas, la posibilidad de utilizar medias de compresión o compresión suave, media o fuerte, dependiendo un poco casi guiándonos en este sentido del consejo que nos vaya a dar nuestra médica o nuestro médico de cabecera, ¿no? Y evitar estar mucho tiempo de pie y estar mucho tiempo sentado. Y si no te queda más remedio, sacar tus 2-3 minutitos entre media hora o 45 minutos que estés de pie o sentado para movilizar un poco las piernas y que fluya ese retorno venoso, ¿no? Y hombre, si tenéis ocasión en la oficina o tenéis ocasión al llegar a casa, eso sí que hay ocasión, hay un par de ejercicios muy tontos que podemos hacer todos, es con el tobillo, son círculos, una cosa tan tonta, imaginaos que esto es el pie, son círculos en un sentido, en el sentido de las agujas de reloj y en el sentido contrario las agujas de reloj, con los tobillos, eso simplemente, perdón, este movimiento va a facilitar el retorno venoso. Y hay otro ejercicio también muy tonto, es que con la pierna estirada, primero tenemos que hacer una flexión plantar, todo lo que se pueda del tobillo, y luego, acto seguido, una extensión del pie. Hacer este movimiento seguido 10, 15, 20 veces seguidas, forzando un poquito la extensión y la flexión. También esos dos ejercicios, si los implementamos uno seguido de otro, con repeticiones de 15, 20 cada uno, puede ser suficiente para notar ya el alivio. Y hombre, la persona que ya tenga mayor compromiso, pues rompo una lanza en favor de los centros de estética, porque ahí están esas cabinas tan maravillosas que es aconsejable el uso en verano una vez a la semana o al mes, en invierno una vez al mes, pues que se aplican presoterapia, se hace un drenaje linfático implementado por una persona que sepa hacerlo, o masajes con vendas frías, que nos va a conseguir una disminución de la retención de líquidos, una mejora de la circulación y calmar ese dolor que nos ocasiona el acúmulo de sangre en las piernas. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Es todo por este programa, pero no os preocupéis porque en tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis disponibles a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril.
Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y que sigáis sembrando, no os olvidéis, muchísimo optimismo.